partido acá en Ausón, tampoco se hace el LOP, bueno, recientemente el partido, bueno, poco jugado, mucho viento, difícil de jugar los... ¿Eso no? Sí, partido muy trabado, difícil, pero nosotros de local nos hacemos fuerte y durante el campeonato es lo que nos faltó a nosotros, porque no pudimos jugar mucho local y eso nos jugó un poco en contra. Pero creo que local se vieron los buenos resultados nuestros. No, estaba difícil jugar por mucho viento, ¿no? Sí, pero lo supimos llevar. Yo creo que manejamos el partido nosotros de punta a punta, viento a favor, viento en contra y, como te dije antes, nos hacemos fuerte acá en local. ¿Sirve el empate también? ¿Sirve para ir sumando? Sirve y sumamos. Dejá los mensajes a la gente de Ausón. No, que nos siga apoyando, que nosotros entre todos somos un grupo de chicos que le dan todo para adelante y trabajamos igual que todo y nada, que lo sigan apoyando, que le vamos, nosotros de a poco le vamos a devolver todo lo que nos da. Gracias. Un saludo. Estamos acá en la cancha de Juventud, ya termina el partido, estamos con Amadeo Pérez, técnico de Unión. Bueno, Amadeo, es difícil, mucho viento, imposible jugar, ¿no? Es un partido muy duro, y la verdad que las condiciones para jugar bien al fútbol, lo intentaron los dos equipos, pero el viento, la cancha, el día, no se pudo. Sí. Difícil, pero bueno, sirve sumar, ¿no? Sí, sumamos un punto, seguimos trabajando tranquilos, sabemos que estamos clasificados, así que bueno, vamos trabajando en la semana y tratando de mejorar algunos aspectos. Te faltan algunos jugadores también, ¿no? Usted sí, expulsado, Medel. Sí, pero bueno, Unión está bien armado, es un grupo que está bien concientizado. Y el que entra lo hace, todos los que entraron lo hicieron bien. Sí, seguro. Bueno, pero no, claro, no pudieron desplegar el fútbol que vienen haciendo, ¿no? Porque claro, imposible, porque el viento, la tierra, por ahí pica mal y no es fácil jugar, ¿no? Sí, uno le exige a los jugadores, sí, ¿no? Pero bueno, pero hay que estar sí, hay que... ahí adentro con este día, con la cancha que no está en las mejores condiciones, pero bueno, sumamos un punto, vamos para adelante. ¿Cómo viste la árbitra? Bien, buen arbitraje. De acuerdo al partido, tranquilo, no pasó nada. Sí, no. Que no importa. Un partido tranquilo y un buen arbitraje. Gracias, Amadeo. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Y estamos con el de Maico acá. Bueno, comentá un poquito cómo viste el partido. Partido difícil de jugar, obviamente, ¿no? Sí, partido complicado. Más de todo, cuando sos subido así, es complicado entrar en un 0-0. Más de todo por el tema de que si te mandan una cagada, te puede costar el partido. Sí, pero sí. Dentro de todo, se pudo jugar. No se nos dio, lamentablemente, pero bueno, vamos a seguir entrenando. Lo fueron a buscar los últimos minutos del partido. Sí, porque teníamos... sí, porque había que ganar, así que... Pero sí, que están sumando, que hay que sumar, por lo menos no perdiendo, se puede trabajar distinto la semana, ¿no? Claro. Bueno. Dejar un mensaje a la gente de Juventud. Saludo a todos y gracias por el avance. Gracias. Juan, bueno, final del partido difícil jugar obviamente, sí, por el tiempo, por el viento, por la tierra, separada, pero bueno, se pudo sacar un punto, ¿no? Sí, sacamos un punto, no nos favoreció el clima, para mí también mucho viento, la cancha costaba mucho, pero bueno, en segundo tiempo yo creo que tuvimos varias posibilidades, estuvimos mucho mejor, creo que un penal, pero bueno, hicimos lo que pudimos hacer. Seguro, bueno, como decía el técnico, ¿no? Se sirve sumar y no y va a ser un punto como visitante, ¿no? Sí, obviamente la bronca de no ganar siempre, pero bueno, por lo menos empatamos de visitante, nos llevamos un puntito, nos sirve para estar ahí arriba y el objetivo nuestro gana todo, así que seguimos intentando. Bueno, venís creciendo porque del primer partido porque estabas en el banco y ahora ya no te saca nadie de titular, ¿no? Y bueno, esperemos que sigamos así. Dejá los mensajes a la gente de Unión. Bueno, que siga apoyando como siempre, que viene todos los días a alentar. Un lindo grupo, Unión, es una familia. Así que muy contentos todos estamos acá. Gracias, Juan. Muchas gracias a vos dos.